La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de un delito contra la salud pública tras anular las escuchas y los registros. La sentencia señala que aún sin este material probatorio no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados ni el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas. Rafael Amargo, absuelto de un delito de tráfico de drogas en su piso de Malasaña. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor de este delito, que había sido denunciado por la Fiscalía. Un fallo al que ya ha reaccionado el bailaor. ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos 4 años? Confesando cómo se encuentra en estos momentos, recién conocida la noticia. Pues ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre, que es a los que se los tengo que contar. Y siendo contundente en sus palabras sobre si piensa tomar medidas al respecto. Tendrá que dar cuentas el directivo de la policía que ha montado todo esto, ¿no? Pero no sé, ya veremos. Rafael se encuentra en libertad provisional desde el pasado 12 de abril, fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia. Esta medida se acordó a instancias de la Fiscalía de Madrid para asegurar la celebración del juicio después de quebrantar las medidas impuestas de firmar ante el juzgado. Claro, evidentemente lo primero que uno tiene que hacer para avanzar es arrepentir.